Ahí es. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Por Supuesto Ocurrentemente Carlos, donde yo soy Carlos. Amigos, en esta ocasión me han invitado a cubrir una competición de bicicleta. Esta pues la ha organizado Casa Zanate. Entonces ellos me han invitado y por supuesto nos están regalando contenido para que ustedes puedan divertirse y pues de esa manera se la pasen bien. La competición consta de un recorrido de aproximadamente 33 kilómetros, en los cuales habrán descensos y por supuesto ascensos. Así que va a estar algo muy bonito, va a estar algo muy entretenido. Espero se la pasen bien, espero disfruten este video y por supuesto vámonos porque ya pasó el primer pelotón. Tengo que iros a esperar a otro punto estratégico donde vamos a sacar las mejores tomas. Así es que démosle. Ahí es. Chévere. Vean que sí se está viviendo la competición. Está bastante, bastante. Bueno, nosotros, a mí me tocó venirme de la parte de los naranjos para acá, para la majada, porque acá iban a salir. Pero hay competidores que realmente lo están haciendo bastante bien. Se están llevando un tiempo, que les digo, un tiempazo. El primero le lleva 15 minutos al segundo y el segundo le lleva 15 minutos al resto del pelotón. Bueno, mi hermano venía como a los 7, 8 minutos, así que no va tan perdido. Y los demás sí aparecieron como por ahí por los 10. Así es que va bastante bonito. Me llega cómo va esto, este ritmo. Vamos a ver qué tal. Vamos a irnos a poner a otro lugar estratégico. Así que sigan. Tiempos de ayudante de taller de bici, ¿no? Pega. Está nuevo. Ey, ey, ey. Está la moto. No, hombre. Bien, ahorita nos hemos puesto en un lugar muy estratégico y es que con el vuelo que van a traer
en esta parte deberían de pegar unos buenos saltos. Entonces vamos a tratar de poner la cámara muy bonito. Vamos a ponerla en un lugar donde podamos disfrutar de esos saltos, que algunos lo van a hacer, otros no, se los aseguro. Algunos van a pasar muy despacio, pero creo que ya vienen, así es que démosle. ¡Ahí es! ¿Ves? Así va la carrera, amigos, vean. Está dificultuosa, por momentos se pone sumamente difícil. ¿Qué pasó ahí? ¿A alguien le pasó algo? Vamos a esperar porque todavía faltan algunos. Y si ustedes pudieron ver también, en esta clase de competiciones también se da el problema de las llantas ponchadas, como pues le pasó también a uno de los integrantes, pero las herramientas no pueden faltar y también por ahí los parches. Así que vamos a esperar porque todavía falta uno de los participantes que por ahí viene, así que vean. ¡Eso! Ahorita nos vamos moviendo ya a Casa Zanate, porque ahí es donde todo va a finalizar. Pero prácticamente estamos ya en la recta final de la carrera. Entonces, en el caso mío, tengo que moverme por carretera, porque donde están pasando realmente no hay acceso. Ustedes pudieron ver donde está ese árbol que está caído. Ahí no pasa vehículo y la calle está sumamente mal. Entonces hemos llegado al final de este video, de un bonito recorrido, por ahí las tomas preciosas y el recorrido, pues valga la redundancia, una chulada. Así que vean, tengo acá todo el equipo, bueno, parte del equipo, algunos ya se fueron, pero ellos son los corredores, los que hicieron posibles este evento y pues claro, que ustedes se la pasen bien en la comodidad de sus hogares. Así que amigos, como siempre, ¡nos vemos en la próxima!